Bueno, llegamos hasta aquí con Ruta 11. Estamos en la posta de los sabores, en la Ruta Nacional 11. ¿Cómo andan, amigo? Gracias por recibirnos, en este caso, por llegar acá. Contanos dónde estamos, qué es este lugar tan emblemático para una comunidad como la de Nelson. Hola, Maxi. ¿Cómo andan, chicos? Estamos acá en Nelson. Gracias por venir a visitarnos, especialmente a nuestro emprendimiento. Nosotros tenemos un despostadero vacuno y de cerdo, y a la vez le damos el valor agregado con la elaboración a la vieja usanza, como lo hacía nuestro abuelo, lo que es salamine, bondiola y todo lo demás. Y a la vez tenemos la parte final del elabón, que es la venta al público acá, como lo ves. Te digo, pasamos con los chicos, tenemos hambre, dijimos, vamos a ver cómo es para que aquella persona que compra lo que se lleva a la mesa, la parrilla, la plancha, lo que sea, cómo es esa elaboración. Así que bueno, si querés, encantado, nos podemos mostrar lo que es el despostadero de acá. Para eso de lo estamos. Que es la posta de los sabores en Nelson. Vamos. Gracias. ¿Me llevas? Por supuesto, adelante. I didn't think about my lady. I know that sounds kind of mean. But me and my old lady. Estamos acá en el despostadero. Bueno, te cuento... ¿Qué es esto que estamos acá? Rápido, para que la gente sepa. Rápido, para que vos veas. Acá, nosotros somos principalmente, somos matarife, vacuno y de cerdo. Donde, y a la vez somos productores. Quisimos ir cerrando el eslabón para que al consumidor final le llegue el costo más reducido. Y acá viene mucha gente de lo que es Santa Fe, las colonias alrededor. Y vuelvo a decirte, es muy familiar, trabajamos muy de nosotros, entonces... Con eso sus propias manos, todo artesanal. Exacto, esto es lo que le gusta también a la gente. ¿Qué bueno, están haciendo acá los muchachos? Digo, ya están con las herramientas. Ya están con la herramienta, acá vamos a hacer un desposte de cerdo. Mira vos. No me digas que te están esperando la orden tuya para arrancar. Ya están para arrancar, así que los chicos cuando quieran arrancar... ¿Cuántos arrancamos de estos hacen, no sé si por día, por semana, cómo? No, nosotros tenemos diagramado... Toda la semana distintas cosas, vacuno, cerdo, elaboración, y normalmente estamos en 50 cerdos semanales. Para nuestra producción es excelente, toda producción de acá de la zona, todo lo que es producción de acá de la zona, ocupamos lo que es servicio de faena de la zona, así que lo bueno de todo esto, bueno, si te mueves netamente familiar y todo, le damos... Un condimento particular de cerdo, ¿no? Sí, y todo de la zona, el cerdo de producción de la zona, el vacuno es producción de la zona, y después también ocupamos los frigoríficos faenadores que son de la zona, así que le damos, digamos, le damos, entre todos nos comemos, ¿me entiendes? Sí, yo te iba a decir, esto que están haciendo acá, ¿cuál es la diferencia con lo que hacen en una industria? Digo, haciéndolo acá de manera artesanal, digo, ¿qué aportan ustedes, bueno, de distinto a lo que puede ser en cualquier otro lugar? Es el plus de que por ahí, al ser más, no tenemos todo lo que es maquinaria ni nada, sale el producto mejor terminado, ¿me entendés? En el tema matambrito, en el tema churrasquito, en el cerdo. Un toque de humor, digo, y de distinción que hace... Que las manos de los muchachos sea distinto al trabajo. Por supuesto, por supuesto. Ahí los chicos están sacando el churrasquito, ese famoso churrasquito. El churrasquito es. Muy similar al matambre, no es el matambre, pero es... Exacto. Muy iba a decir, ¿eh? Es muy similar al matambre, lo bueno es que es un poco más económico que el matambre, que sinceramente a mí me gusta más que el matambre. Porque la cubierta esa de grasa hace que no se termine secando también. Exacto. Sé un poquito termina de carne, siendo multiuso, termina siendo multiuso. Barrigas, plancha, cacerola, parrilla. Este es el churrasquito grande y el churrasquito chico. Ahí los chicos van a sacar la paleta de cerdo, que vendría a ser la marucha en el vacuno. Claro, mirá vos. Nosotros por ahí la cortamos como marucha, también
termina siendo multiuso, plancha, claro, al horno. Al horno. Y si no, se deshuesa y con esto, como no tiene casi tenor graso ni nada, termina en el fiambre, en el salamín, en el chorizo fresco. Qué rico. Este. No, mira que ese es el famoso matambrito de cerdo. El tradicional matambrito. Digo, la vedette de cualquier cerdo es eso, ¿no? Y de cualquier carnicería. ¿Sí? Es la reina de la carnicería. A mí no. El matambrito de cerdo es la reina de la carnicería. ¿Con qué lo comes el matambrito de cerdo? ¿Cómo te gusta comerlo vos? ¿Parrilla, horno, plancha? No, no, plancheta. Parrilla. ¿Solo? A mí personalmente parrilla. ¿Al sí. limón? Con limón, nada más. Sal y limón, nada más. La idea es que sentirle el gusto, ¿no? Exactamente. Estar en la cocina. Este es el matambrito ya terminado. Mirá vos. Y así sale directamente a la venta. Eso es lo que vemos después de la exhibición. Exacto. Churrasquito grande, churrasquito chico. Patita de cerdo. Locro. ¿Viste cómo decís locro? Ve locro. 1 de mayo, 25. Viene la época ahora. 9 de julio. Así que este es el típico locro. Bondiolas. Esto para el horno, para los sanguchitos. Braseado. Y después con esta misma es donde se hace el fiambre. Nosotros hacemos el fiambre con este tipo de bondiola. Chiquita, tierna, lleva 15 días más o menos de salazón, ¿viste? Con unos condimentos, bueno, de mágicos, los abuelos. Claro, te iba a decir. La receta que no se puede decir. Por eso, de esos condimentos mágicos, se sale de, después de... Es más o menos son entre 7 y 15 días, depende la gente cómo lo quiere, si lo quiere más duro o no. Se saca y se manda a un secadero, donde se tiene por 4 o 5 días más. Y después se termina con un papel secante, se lo envuelve y ya listo para al público. El público. Y aparte le gusta mucho a la gente hoy porque esto no tiene omega 3, no tiene nada, es magro. A la gente lo está llevando muchísimo. La gente empezó a consumir mucho cerdo. Sí. Ya hace un par de años que el cerdo por cápita se levantó. Estamos además, en 40 kilos. De que comer carne de cerdo era comer como grasa o comer más grasa que carne. Exacto, ¿me entendés? Se dio vuelta. Y vamos a ser realistas, estamos al 50% de lo que vale hoy la carne vacuna. Así que, a ver, el tradicional asado de todos los fines de semana, todo sigue estando, pero acompañado hoy del cerdo. Qué bueno. Y además para variar un poco, sorprender al comensal, aquel que viene del otro lado, ver, que quiera que... Es como el pescado, es la dieta de la semana, cerdo, pescado y vacuna. ¿Llegamos a la vaca? Llegamos al vacuno, Maxi. Contame qué bueno, tenemos acá. Los chicos van a desarmar una media res, vacuno, oh, mirá lo que es, promedio 90 kilos. ¿Qué sería un promedio 90 kilos? ¿Qué es? Para que la gente entienda de lo que estamos hablando. Hasta 90, 100 kilos se especifica ternera, ternero. Ya de ahí para arriba ya pasa a novillito, novillo, que siendo de calidad. Nosotros trabajamos mucho con lo que es frilot. Campo Frilot. Mirá vos. Así que esto que está acá es una de las vedettes que tenés. Exacto. Ahí los chicos están sacando, bueno, de ahí se saca matambrito, el famoso matambre para el arrollado, para la pizza. ¿Cuánto tiempo le lleva a una persona para tener la mano que tienen los amigos para saber cortarle? Porque es toda una ciencia también. Es toda una ciencia. No es fácil hacerlo. Es toda una ciencia. Pero pasa por la gana de aprender y de querer avanzar, nada más.
Los chicos hace unos cuantos años que están con nosotros y que nos acompañan y tienen una mano fantástica. ¿Cuántos son las familias que conforman la posta? Somos 10. 10 y a veces vienen gente que nos ayuda. Claro, colaboradores. Depende de la demanda. Somos, Navidad, exacto, somos 5 o 6 más. Depende de la época. ¿Cuántos de estos? ¿Por día, por semana? ¿Cómo, estamos, cómo lo calculan? Estamos en una jaula de hacienda por semana que son entre 28 y 35 animales. Porque a la vez nosotros hacemos lo que es abastecimiento a carnicerías. Nosotros compramos la hacienda y también como nosotros tenemos el despostadero habilitado con toda la regla, con lo que es ASAL, vamos y también... La bromatología. Hoy estamos entregando, tenemos la red de distribuciones a carnicerías también. El vacuno y el cerdo. Si le tendrías que decir a una persona que está del otro lado, recién dijiste que la carne es un poco más cara que la carne de vaca es más cara que la de cerdo. ¿Qué corte le recomendás para que coma? Para salir de lo tradicional, si vos decís, mirá, en vez de comer este corte, que es la costilla o el matambre, ¿qué corte le dirías que coma? Para hacer la parrilla entre amigos. Yo ahora te voy a mostrar, para mí lo que me enloquece es la picaña. ¿Picaña? La picaña, la famosa picaña, que es la punta del jamón cuadrado arriba del cuadril. Eso a mí me enloquece, porque también se puede rellenar, termina en la olla, en la parrilla. Y después, otra corte que a mí me gusta es la costeleta deshuesada. ¿Costeleta deshuesada? Costeleta deshuesada. También, termina siendo, porque hoy viste por ahí, en los departamentos, con el tema de que son chicos, el humo. Entonces, por ahí el hueso no se usa tanto. Entonces, pero vos tenés ganas de comer una costeleta o comer. Bueno. Ver, siempre dicen, a ver, vos corregime si no. Siempre dicen que lo mejor que hay es comer carne que tenga hueso. Porque sí, tiene más sabor el pedazo de carne. Obvio. A la vez, ya te digo, la fábrica milanesa de hamburguesa, que estamos vendiendo muchísimo, porque a ver, pasa que, a ver, particularmente, mi señora es maestra, yo teniendo todo lo que tengo de mercadería, ¿qué terminamos comiendo todos los días? Milanesa. Claro. O hamburguesa. Porque es lo más fácil. Porque es lo más fácil. Entonces por ahí uno también apuntó a eso. Y tenemos habilitadas las milanesas y las hamburguesas, las hacemos cajas y a muy buen precio. Y la gente la tiene. Claro, la congelada, la saca. Exacto, la saca y al horno, la frita. Y vuelvo a decirte, lamentablemente hoy todos trabajamos. Y hay que adaptarse a los tiempos. Más allá de que nos encanta el asado a todos, más allá del precio, también es la economía y los tiempos y la rapidez. Entonces terminamos todo, vuelvo a decirte, en lo rápido. Y bueno, una solución que lo vimos fue en la hamburguesa y en la milanesa donde hacemos caja. Las cajas chicas que entran en la heladera de cualquier casa. Entonces fuera llega fuera de hora, busca y no come comida chatarra. Termina comiendo algo. Vamos, a ver, seguimos, a ver cómo siguen desmontando, dale. Bueno, Maxi, llegamos a la sala de elaboración. Vamos a hacer unos salamines tipo colono. A ver. Ahí Rafael te va a explicar. Contame. Tenemos la carne vacuna, rojo, al 0% de grasa, nada de grasa. Tenemos el cerdo, también lo mismo. Y tenemos el tocino en dado. Claro. Lo que le da el sabor a la carne. El sabor. Bueno,
¿Y eso qué hay? ¿Qué? La fórmula secreta que no la podemos dar. El polvo mágico, el digamos. El polvo mágico, como quien dice. El polvo de hadas. El polvo de hadas, como le decía mi hija. Ahora procedemos a tirar el tocino. A ver cómo va eso. Dentro de la amasadora. Todo esto, digo, elaboración artesanal, todo casero, digo, con sus propias manos, digo, como es preparar un alfajor, es hacer el chorizo. Muy bien. La factura, como se dice. Exactamente. El vigilante. ¿Dónde lo vamos a poner? Que no se vea mucho el polvo, porque si no, lo van a descubrir. Permiso. Sí, a ver. Y empieza a girar la rueda. Nada mejor que eso. Dejamos que trabaje un poquito el tocino con la sal. Para que se vaya macerando. Para que se vaya trabajando el tocino. Y esto es para que vean lo que es ahora una elaboración artesanal. Artesanal todo artesanal lo que están preparando acá los amigos. Estamos en Nelson, en la ruta 11. Para que vengan, para que conozcan lo que es La Posta. Un emprendimiento familiar que empezó desde muy pequeño y hoy se extiende no solamente aquí en Nelson, sino a toda la provincia de Santa Fe. Productora de carne de cerdo, de vaca en este caso. Y para que vean lo que es lo que estamos probando en este caso, lo que vamos a probar, lo que probamos nosotros, lo que pueden probar ustedes cuando pasan aquí por la ruta nacional número 11, aquí en La Posta. Una posta que tienen indudablemente para venir a degustar, en este caso como hacemos nosotros. Rafa, contame, bueno, ¿qué es lo que estamos preparando acá ahora? Ahora la masa de salamín terminada, viene a la embutidora y ahora procedemos a embutir y atar los salamines. Ahora estamos poniendo la tripa, cargándola con aire. ¿Cuántos metros haces esto por día? Y depende, contaste? Los kilos. ¿Kilos? ¿Cuántos kilos? Sí, semanalmente estamos haciendo entre 100 y 150 kilos semanalmente de salamines. Mira lo que es. ¿Hay algún truco, alguna magia que tiene para hacerlo así, que salga así o no? El condimento es todo. ¿Es todo el condimento? Es todo el condimento. Es el sabor que va a tener el salamín. ¿Y hay una clave para que después no te quede aire adentro? Y que salga bien todo compactado y... Y recurrimos, tenemos un pinche, si vemos una gotita de aire, pinchamos y entonces el aire desaparece. Porque si queda con aire, obviamente va a quedar negra la masa. Claro, exactamente. Pero particularmente poco pinchamos, así que... ¿Alguna recomendación que le des a la gente para comerlo, para cocinarlo, para prepararlo? Comerlo tiene que estar bien estacionado el salamín. Lleva de 5 a 6 días que el salamín madure bien. Después está el que quiere que lo comerlo más seco, más eso blando. Eso te iba a decir. Si lo como más seco, más blando, que más, o más duro, digo que se pone un poquito más fuerte. Más invasivo el sabor. Más invasivo el sabor, te queda más en la boca. Pero comiéndolo ya en el periodo que tiene que estar de maduración, vos sentís bien el sabor. Para que la gente lo entienda, yo agarro el salamín y lo aprieto. ¿Tiene que estar blandito todavía? Más o menos. Ni duro como una roca, ni blando. Ni blando como tiene una patilla. Tiene que estar patilla. Ahí, justo el salamín. Porque si está muy duro, se intensifica el sabor y queda muy, muy fuerte. Hay algunos, según el paladar es. Depende del paladar. Así como, ¿y eso cómo se llama? ¿La roca? Esta es la roca. La roca. De acá sale, atamos salamín, si quieres me paso allá. Dale, cómo no, a ver. Permiso, chicos. Mostrame cómo es todo esto. Esto es ingeniería pura de lo que se hace aquí en la ruta nacional número 11, en La Posta. Mirá lo que es. La verdad, te digo, me llama la atención. Esto es para que lo vean y, digo, esto es artesanalmente, ¿no? Todo artesanal. Todo artesanal, no hay máquina acá. A ver cómo es para que salgan. ¿Te salen todos igual o no después? Sí, a veces que sí, a veces que no. Depende del pulso. A ver, esta es la parte, digo, que en cual ya lo artesanal cobra su importancia y su preponderancia, ¿no? Claro, acá hay que estarlo bien, darle la separación acá. Entonces el salamín acá no se toca. Cuando va al secadero, sí. No se toca. Es lo que es. Digo... Hay que tener maña, digo, para saber, además, el punto de... Y sí, aparte hay que aprender... A mí me gusta aprender. Si vos aprendés y prestás atención, el sabor no ocupa lugar, como quien dice. Te reta después la familia si dicen, no salieron todos iguales, hay uno que es mucho más grande que el otro. Vienen acá y te controlan. No pasa nada. Siempre hacemos de 5. Más o menos, cuando seca, que sale del secadero, tiene un kilo 100. Rafa, ¿cuánto tiempo hace que haces esto? El tema de la carne, hace 13 años que laburo. 13 años. 13 años. ¿Y te gusta? Me encanta. ¿Es una pasión para vos? Aprendí mucho. Y conocí a mucha gente. Aparte aprendí muchísimo, muchas cosas aprendí.
Pero también tiene que tener tema voluntad, si te gusta. O no. Claro. Rafa, gracias por estos minutos. No, vamos a ir hasta que termine. Hasta que no termines, no nos vamos acá de la posta. Van a tener que llevar la prueba después. ¿Cómo no? Nos llevamos todo, no queda nada. Bueno, estamos llegando al final de esta recorrida acá en la ruta nacional número 11. Y invita a la gente para que venga, para que conozca lo que es la posta, ¿no? Bueno, principalmente agradecerle a ustedes, a tu equipo. Gracias por venir a visitarnos. Y bueno, nosotros estamos en Nelson, 40 kilómetros hacia el norte de Santa Fe, sobre ruta 11, saliendo de Nelson. Googlealo, nosotros tenemos página web, tenemos todo, así que encantado de tener el programa. Ah, pero no solamente eso, digo, además que la gente sepa lo que es, cómo se prepara la carne, que después termina en la parrilla o en la mesa o en el horno cada uno de Bueno, esa fue la idea de expresarte cómo la cadena productiva total. Y bueno, vuelvo a decirte, encantado de tenerte en la localidad de Nelson y estamos para eso. No. Y además, te digo, antes de despedirme, porque seguramente dentro de unos años, tal vez dentro de 10, 15 años, tal vez no estés vos y va a estar él, atendiendo o estando haciendo parte de la familia también. Cuando arrancamos el programa te dije que esto es netamente familiar. Bueno, mi señora y principalmente los pilares son mi hijo, Santino. I'm hunting, looking for a come up.